Hello class, hello, hello. Okay, just give me 1 minute. Me regálenme un minutito. Okay, I'm back. I'm so sorry, class. Perdón por tomarme un minutito, la verdad. Estaba aquí terminando algo. Okay, but don't worry, I'm here. Hi, class. How are you? Are you okay? You're fine. You're fine. I'm fine. I'm doing pretty good today. What day is today? Wednesday. Wednesday what? Wednesday, September 28. It means that we are about to finish. El viernes se acaba el mes. Okay, September is almost over. Casi se nos va a septiembre. Imagine. Okay, ya veo a Gustavo. ¿Cómo estamos, Gustavo? Lupita también se nos une este día. Very good, teacher. Very good. Okay. ¿Qué estuvimos viendo ayer? ¿Se acuerdan? Les muestro la actividad, la última actividad que tuvimos. Estuvimos viendo... Un exercise. It was like a speaking exercise. Teacher, perdón que la interrumpa. Fíjese que esos exámenes están bien crueles, así de que hay un ejercicio que no le encontramos ni principio ni fin. Y yo creo que hay otros compañeros también. Ay, el examen, ya solo falta que usted me traiga el título. Es el examen de literal B, fíjese. Vamos al menos para ver si nos da una ayudita ahí, un empujoncito. Sin duda alguna, hagámoslo ahora. Nada más la respuesta, teacher, nada más. Solo eso. Por eso les preguntaba, ¿qué tema es? ¿Será que no hemos visto el tema todavía y por eso tenemos dudas? Vaya, dígame cuál es 5 puntos. No, no es el 5, es el final exam. Todos. Hagámoslo, teacher, hagámoslo. El último. El último no lo es. El reading. Reading, sí, cabal. Solo quite la grabación ahí, teacher, y le damos. No preocupes. Pausela, teacher. Pause la grabación. pero esto es más que todo. Read the article and then answer. Ah, no, ya, teacher. Lo vamos a hacer. No hay problema. No, antes del examen. La que está antes del examen no he hecho yo. La 5.11. Ok, solo estoy revisando los temas. Este es. Eso lo vamos a ver ahora. Exactamente este, el E. Así que podemos llenar incluso esta parte del examen con el D. Ok, si también ya lo vimos, podemos repasarlo. Con el C dice... Ese vocabulario de lugares. Esa es parte de la número 3, es lo que vamos a ver ahora. Sí, es verdad, es que ese tema no lo hemos visto, incluso eso no lo hemos visto. Y acá.
Cabal, ese B. Vaya, la letra B, sí. Incluso ayer estuvimos utilizando ambas estructuras. Si se fijan, hay dos formas de expresar planes, actividades que van a pasar en el futuro. Y aquí nos dice, complete las conversaciones, use la forma correcta de los verbos. La número uno es un plan. Te están preguntando qué vas a hacer ahora. O, what do you plan? Tengo el sujeto que you, ya está escrito por ahí. Luego del sujeto sigue el verbo. Sería así. What do you plan doing tonight? Porque estamos expresándolo como una acción futura. Presente continuo con una acción futura. En este caso, el verbo do. What do you plan doing? O podemos ponerlo, what do you plan to do? De ambas maneras se puede expresar. What do you plan to do tonight? Or what do you plan doing tonight? Uno con el be going to y el otro con el ing. Y así. But don't worry, vámonos primero al tema que no es nada difícil. Bueno, yo siempre digo no es difícil, no sé si ustedes lo sienten difícil. Eso es lo que vimos ayer, haciendo oraciones. Y nos queda la clase 15, que es telling messages with tell and ask. Dando mensajes con dos verbos, el verbo decir y el verbo pedir, tell and ask. Si yo le dijera, ok, practiquemos en español para que vean que es la misma estructura en español y solo lo estamos diciendo en inglés. Lorena, el viernes no tenemos clase. ¿Puede decirle a Gaby que no tenemos clase? Sí, puedo decirle. Ok, ¿cómo se lo diría? Puedo confirmarle que no va a haber clase porque usted ya nos lo hizo saber. There we go, ok. We don't have classes on Friday. No hay clases el viernes. ¿Cómo se lo diría a Gaby? Gaby, qué emoción, no tenemos clase el qué viernes. ¡Qué emoción! Ok. Gaby nos informó la teacher de que no hay clase el día viernes. Nos informó. Esta semana. Okay. We don't have classes on Friday. Very good job. Uh-huh. Otra vez repito. No hay clases el viernes. Esa es la información. There's no class on Friday. ¿Qué viernes? Ajá. Y luego le digo, podría decirle a Gaby que no hay clases el viernes. My second sentence, la segunda expresión, se convierte en qué? Una pregunta. Está así como consultando si podríamos. Oh, okay, I'm asking you. So, as you may see, it's the same information. La misma información de mi primera expresión es lo mismo, solo que se la hice en forma de pregunta. Algo así vamos a ver. Messages with tell and ask. Of course, if we go to the platform, there we have some information. But before going to the platform, let me show you the same information in a picture. When we want to give messages, when we want to give information, we can use two different ways, dos formas diferentes, informal and formal information, okay? And as you may see here, we have some examples. Vamos a tomarlo por grupos. El primer grupo, statements. Statements. ¿Qué es un statement? ¿Y en qué se diferencia de una oración? Statement, sentence. Ok. ¿Saben que hay diferencias? Statements and sentences. Pueden lucir igual. They can look very similar. Y también pueden haber algunas diferencias. Statement, I'm going to miss class tonight. Lleva la estructura de una oración, sujeto, verbo to be, lleva el going to
y lleva un complemento. Entonces, un statement puede ser igual que una oración. Pero muchas veces cambia porque es algo como más indirecto. El que yo les decía, there is no class on Friday. Si se fijan, no va dirigido a nadie en específico. Es una oración, pero es como una expresión en sí. There's no class on Friday. No la estoy dirigiendo a alguien, sino que es como un comando o un request. O una información general sería. Una información como esta. Let's go to the supermarket. Y estoy tirando la información en general. Vamos al supermercado. Caso contrario, ya la convierto en oración si digo a Lupita, vamos al supermercado. Ya es una oración porque ya estoy dando la información a alguien en específico. Esas son como las diferencias de un statement y una oración. Llevan la misma estructura, pero la información es en general. Por eso tenemos acá un statement. I'm going to miss class tonight. No sabemos quién está dando esta información. I'm going to miss class tonight. Voy a faltar a la clase esta noche. Ah, pero acá viene la información. Y si se fijan en el primer ejemplo, ya estamos dando un mensaje. Please tell him that I'm going to miss class. Probablemente este mensaje es para el maestro. Por favor, dile que voy a faltar a clases. Please tell him that I'm going to miss class. Es informal y es opcional el please. The same. It's optional if you want to use this expression, that. You can easily express the information using tell him I'm going to miss class. You can also switch. Instead of saying him, you can say her, tell her, or you can also use any other subject. It depends on who you are giving this message to. Depende a quién le van a enviar el mensaje, así ustedes van a ocupar el sujeto. Dile a él, dile a ella, dile a la clase, dile a la teacher, y así podemos variar el sujeto. Okay, the first example is informal. And this is just a sentence. Es una oración. Por lo cual, no lleva un signo de interrogación al final. Dile que no o que voy a faltar a clases. Could and would. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos dos? Could, would, may. Y todas esas expresiones al inicio de una pregunta. How do we call this one? ¿Quién se acuerda cómo se llaman estos? Modal verbs. Muy bien, modal verbs. Modal verbs. And in this case, el modal verb could and also the modal verb would nos sirven para hacer solicitudes, para hacer requests, peticiones. Modal verbs could and would. Could is very formal. Este es muy, muy, muy formal. Y este ya es más informal. Could you ask her? ¿Podrías preguntarle a ella? Could you ask her to take a picture of the board? ¿Podrías pedirle que tome una picture, una imagen, una foto de la pizarra? ¿Por qué? Porque va a faltar la clase. Would you ask her to take a picture of the board? ¿Le podrías preguntar tomar una
picture of the board, to take a picture of the board. This is very formal, and this is not formal at all. Ustedes deciden cómo hacer la petición o cómo hacer llegar el mensaje, de una forma formal o informal. En forma de pregunta o en forma de oraciones, statement. Okay? And that's it. Vamos a ver el video. Esta es solo la introducción. This is just the introduction. And here we have some examples. If you go to section number 5, this is like the last topic. Es el tema final de la section number 5. Asking people to give a message. Le pido a alguien que dé un mensaje. Messages with tell and ask. Look at this information and then we are going to discuss. Messages with a statement. Okay, let me go back. Let's continue, shall we? Now let's go over on how to take and give a phone message using the verbs tell and ask. Get your papers ready and take notes during the explanation. Page 103, Exercise 8, Grammar Focus. Messages with tell and ask. Statement. The meeting is on Friday. Messages with a statement. Please tell Anne the meeting is on Friday. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Could you tell her the meeting is on Friday? Could you tell her that the meeting is on Friday? Would you tell her the meeting is on Friday? Would you tell her that the meeting is on Friday? Request. Call me this afternoon. Messages with a request. Please ask him to call me this afternoon. Could you ask him to call me this afternoon? Would you ask him to call me this afternoon? Aquí tenemos otros dos ejemplos. ¿Cuál es el statement? In the first one, ¿qué pasa con el viernes? What's going on Friday? ¿Qué va a pasar el viernes según el ejemplo? Look, we have a meeting. It means that the meeting is on Friday. Ese es el mensaje, ¿ok? Su jefe le dice a Glenda, Glenda, the meeting is on Friday. Y Glenda tiene que pasar la información. ¿Ok? The meeting is on Friday. Y le piden a Glenda, please tell your co-workers, dígale a sus compañeros de trabajo, please tell your co-workers that the meeting is on Friday. O se lo hacen en forma de solicitud, de petición. Podría decirle que la reunión es el viernes. Or we can also say, would you tell her the meeting is on Friday? En forma de afirmación o en forma de oración, como le llamamos. O lo podemos hacer en forma de pregunta. Look, esas últimas dos son una pregunta. Request. What is the information? Call me this afternoon. ¿Cuál fue la petición? Llámame o llámame esta tarde. Call me this afternoon. Let's make the message with a request. Please ask him to call me this afternoon. Pídele que me llame esta tarde. Could you ask him to call me this afternoon? Would you ask him to call me this afternoon? ¿Le podrías pedir? ¿Le pedirías que me llame esta tarde? And that's it. De una oración, nosotros podemos pasar el mensaje a otras personas. Esa es la idea de este video. Veamos más ejemplos. Let's continue. Meeting is on Friday. Request. Call me this afternoon. Messages with a request. Please ask him to call me this afternoon. Could you ask him to call me this afternoon? Would you ask him to call me this afternoon?
When leaving a message, we may state the information or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is as follows. When leaving a message, we may state the information or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is as follows. Tell plus person plus that plus the statement. And because we want to be polite, we may add please, could you, or would you. Notice that is in brackets because it may be omitted. When leaving a message with a request, this is how we should do it. Ask plus person plus to plus the request. Again, we use please, could you, or would you to be polite. Ready? This is the statement I want you to work with. Our next class is on Friday. Please write 3 possible statement messages as shown on the chart. And this is the request. Meet me this afternoon. Again, please write 3 possible request messages on our discussion box. Okay, let's go back to this email. Message with a request. Okay, para que se nos haga más fácil, tenemos una fórmula que seguir. Unas reglas. Recuerden que esto es para formar una oración. Okay? Forming messages with a request. Cuando digo request, recuerden, voy a utilizar al inicio could and would. Porque una request se hace en forma de pregunta. Okay? Esta fórmula es cuando yo quiero hacer preguntas o hacer la solicitud, dar el mensaje en forma de solicitud. Ask. Plus person, que en este caso sería el nombre de la persona. After that we have this to, this particle. And after that, necesitamos incluir la petición que se nos está haciendo o el mensaje, el statement al final, ¿ok? Y luciría acá, al inicio, para sonar más amables, más formales, podemos incluir cualquiera de estas 3 expresiones. Please, could you, would, or would you. Y quedaría así, please. Que le sigue, ask. ¿Quién es la persona? Lucía, ask Lucía. Y aquí está, miren, reunirse, to meet me in the office. Toda la petición es, meet me in my office. Meet me in my office. Vamos a escribirlo para que nos quede claro este mismo ejercicio. ¿Cuál es el mensaje que queremos pasar? Meet me in the office. Reúnete conmigo en la oficina. ¿Cuál es la fórmula que vamos a seguir? Tomaron nota. Yes or no? Dijimos el ask. Ask. La persona. Muy bien, vámonos con esta. Uh-huh. Ask. Luego vamos a ver con tell. Don't worry. Okay. Forma de petición. Vamos a aclarar esto. Request. Para request, solo puedo ocupar could and would. Vale, ahí dejo esa información. Oh, it's with one L, like this one. Okay, yes, tell me. Ask. Plus. ¿Qué le sigue? Ay, mi teclado me falla. Ask plus person. Uh-huh. Que en este caso es el sujeto o a la persona a quien le damos el mensaje. How. Plus to. The particle to. Like this one. Plus the request. The request. En otras palabras, la request es el statement.
statement, la petición. En mi caso, mi statement o mi request es todo esto. Reúnete conmigo en la oficina. Meet me o encuéntrame en la oficina. Meet me in the office. Okay, now let's make a formal request. Quiero una pasar el mensaje en forma no tan formal, informal, digamos. Empecemos con cool. Sería cool. Could you? Could you? ¿Qué le sigue? Could you? To. Could you es como la introducción. Luego que le sigue, ask. Could you ask? ¿A quién? Could you ask Lorena? Vamos a poner Lorena. ¿Qué sería la persona? ¿Qué le pedimos a Lorena? To meet me. ¿Y cuál es la respuesta? To meet me in the office. Muy bien. To meet me in the office. Could you ask Lorena to meet me in the office? Y como es en forma de request, necesito tener un signo de interrogación. ¿Cómo quedaría con would? Would you ask? Muy bien, ya no sería cool, sería. Would you ask Lorena to meet me in the office? ¿Y cómo lo harían en forma no de preguntas, sino en una oración simple? ¿Alguna idea? Tell Lorena. Okay. Tell Lorena that meet me in the office. Okay. Podemos omitir el that. To meet me. Where? In the office. Pero si se fijan, desde que usamos tell, es como te estoy mandando, te estoy ordenando. Tell Lorena to meet me in the office. Dígale a Lorena que se reúna conmigo en la oficina. Es mejor ser más formal o más amable. ¿Podrías pedirle? ¿Te gustaría o te importaría decirle a Lorena que se reúna conmigo en la oficina? Suena totalmente diferente a... Sí, porque esa última como que vamos para el banquillo de los acusados. Sí, yo siento que está ya bien enojado el jefe. Tell Lorena to meet me in the office. Oh, yo me asustaría. Acá es como más amable. Could you ask? Would you ask? Okay, Alberto, questions. Pregunta. I cannot hear you. No sé si le falla el micrófono, Alberto. Hola, hola. Ahora sí. Hoy sí. Ajá. Es que he escuchado a Tel también como permitir, como... Hay una forma que no recuerdo cómo se mencionaba, pero que tell me, como que si le permite hacer algo, o no sé si... Tell me, no, eso es... No, permíteme sería let me. Let me, ahí había confundido tell con let. Vaya, ya vimos, muy bien, don't worry. En forma de petición o en forma de pregunta. Y no varía mucho la estructura con el uso del verbo tell. Tell si suena un poco más impositivo, dile. Dile a la persona que, y damos el mensaje. Igual, para sonar más amables, podemos iniciar nuestra petición con esas tres frases. Please, could you, and would you. Please tell, dile a Juan, please tell Juan that the class is at 5. Pero acá, si se fijan, esta
¿Llevaría o no llevaría signo de interrogación al final? ¿Qué piensan ustedes? Please tell Juan that the class is at 5. What is your opinion? Ese es más statement. Pero... Ese es un statement. ¿Por qué? Porque no inicia ni con cool, ni con woo. Así que acá no necesitamos un signo de interrogación, simplemente un punto, porque es una statement, es una frase, una oración afirmativa. Dile, o por favor dile a Juan, que la clase es a las 5. No estoy haciéndolo en forma de pregunta. Así que es la única corrección que haría acá. And that's it. Vamos a ver. Hagamos la misma expresión. Ya vimos que ask. Lo podemos utilizar para ambas cosas. Para hacer oraciones y para hacer solicitudes con will and could. ¿Y qué si yo quiero hacer el uso de tell, el verbo tell? No cambia, solo agrego tell y acá sí hay algo que quiero que tengan cuidado. Con el uso del verbo tell es opcional el uso de that. Con ask no se usa that, solo con tell. Vamos a pasar el mismo mensaje. Could you tell, podría decirle, ¿a quién? Otra vez a Lore, could you tell Lorena that pongámosle, bueno, to meet me in the office. In the office. Así suena mejor. Could you tell Lorena to meet me in the office? It's a question. Lo mismo quedaría con would. Would you tell Lorena? Y en forma de oración quedaría. Allá la tenemos, tell Lorena. Aquí entonces hagámosla con ask. Ask Lorena to meet me. Where? In the office. And that's it. La misma estructura, solo que es opcional el uso de that. Con ask no necesitamos agregar el that. Okay. Let's go to the examples. I have some extra examples. These are very similar. Miren estos. Dile que. Could you tell him that? And would you tell him that? ¿Podría decirle que? Lo mismo acá. Ask her. Si se fijan, acá no hay ningunos, no hay paréntesis que nos indique si podemos o no usar el that. Porque con el verbo ask no usamos el that, solo con el verbo tell. Eso igual, no lo olviden, por favor. Please don't forget about that. Okay, look what I have here. I have 6 different messages. O como le llamaríamos, statements, requests. Depende de. Si es en forma de pregunta, es una request. Y si es solo la oración, es un statement. En la número 1, ¿habrá algo que me indique que va a ser un request o un statement? En la número 2, ¿qué palabra me indica si es en forma de pregunta o no? Lo mismo en number 3, 4, 5, and 6. ¿Habrá algo que me indique cómo la voy a redactar o no? Cool. Okay. In the second one, miren en la segunda. Cool. ¿Qué me está indicando? ¿Que va a ser un statement o va a ser una request? Forma de pregunta. The same here. Va a ser en forma de request. Request. En la 4, the same. Request.
How about number 5? Request. And in number 6? Statement. Okay. ¿Qué significa que la 1 y la número 6 van a ser en oración, no en forma de pregunta, ¿ok? Una oración afirmativa dando el mensaje. ¿Qué otra cosa podemos recalcar? Tell es opcional si ustedes ocupan el that. Pero como aquí ya me lo estoy incluyendo, ocupémosle. Tell that. Lo mismo acá. We have tell y el uso de that. In number 4, we have tell and that. Siempre van juntos, no olviden. And that's it. Okay. Recuerden la fórmula que vimos. Ask or tell van al inicio. Luego sigue la persona a la que le estamos dando el mensaje. Y luego sigue el qué. Depende del verbo. Person. De la persona y luego de la persona. Tú. Person, that. And the statement. Depende si ocupo tell and that. Okay, let me send you to groups. Los envío a grupos y vamos a ver qué mensajes nos están dando. Traten de descifrar los mensajes. ¿Podría explicarnos nuevamente la diferencia entre tell and ask? Ajá. Entre, fíjense que ambos verbos significan lo mismo, decir y preguntar. Could you tell? Le podrías decir, could you ask? No tengo la cámara. ¿Podrías preguntarle? No hay en sí mucha diferencia, solo es la forma en que lo decimos. Igual en español, podrías decirle, podrías, ¿cuál sería la traducción para ask? A ver si te dedicaba. Preguntarle. Es como la forma en que nosotros lo expresamos, ¿ok? Decir y preguntar. And that's it, okay. Pero cuando dice el request, ahí me confunde un poquito. Contra lo primero que vimos, que el statement, justo iba entrando a la clase, con la última parte, cuando ya se usa el... Un statement es una forma de afirmación o una oración afirmativa. No la estoy redactando en forma de pregunta. Una request ya lo uso en forma de pregunta. Y puedo utilizar ambos verbos. Tell y ask. Solo teacher, que sí es, dígame. Y entre would y could, ¿cómo es la formalidad o algo aparte de eso? Sí, entre would y could es más formal. Si yo quiero dirigirme a mi jefe, ocupo could. Quiero dirigirme a alguien de mis compañeros y lo quiero hacer en forma de pregunta, puedo ocupar would, más informal, más confiante. Okay. Eso es todo. ¿Qué otra cosa hay que resaltar? Creer que solo eso. Tratemos de ver cómo nos queda y vamos a irnos luego a revisar la plataforma. Único ejercicio de la clase, tratemos de tomar 5 minutos para que revisemos lo demás de la plataforma. Okay? Here we go. Ya se los envío a WhatsApp. Voy a hacer grupos grandes para que terminemos más rápido. Here we go. 3 groups. Go, please.
entonces. Vamos a... Se puede decir a armar la estructura de la pregunta. Usando el tell y el ask. Please tell Haru that the barbecue... Pero después del tell no va el that. No, porque va el sujeto. Haru es el sujeto, Lupita. Ajá, la person. Ajá, tell Haru that the barbecue is on Saturday. Haru? En la 1. Y ahí vamos con la 2. The second one is cool. Sería pregunta, cold. You are con el cool. Could you ask Caitlin? The barbecue. Call me. Jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, le escucho, Carlos. ¿Sí? Hola, Carlos. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, sí, Carlos, le escuchamos. ¿Usted nos escucha? Hola. Lupita. Hola, sí. Ah, pensé que no me escuchaba. ¿Cómo no? Okay. Vaya, the second one, could you ask? Como ya nos da el cool. Hola, si se le escucha. Ajá. Porque cuando yo hablo con nadie contesta. Es que quizás se le escucha muy bajo. Sí, se le escucha bajo. Es que sí, se le escucha muy bajo, me están confirmando. ¿Hable ahorita? Aló. Se le escucha así como un poquito. Ajá, bien lejos. Lejos. Es que ahorita no está hablando con nosotros. Será. Ahorita está hablando por llamar. Ah, bueno. Oh, ah, vale, le dejo, Carlos. Ah, está hablando con Alberto. Ah, ask Kate. Entonces sería... Se le escucha lejos. Ask me. Lupita, ¿usted escucha? Sí, a usted sí le escucho. Hoy sí le escucho mejor. Call me at 4 p.m. sería. At. Vale, pero ahí... Veamos, falta el tú. Ah, ajá, lleva el tú. Según la fórmula, sí, ¿verdad? To sería call me, ajá, to call después me. De... Ahí está. You ask. Es que no le había puesto el yo. Ajá, to call me. Could you. To call me, tú. Ajá, ask. Caitlin, could you ask to Caitlin call me at 4? To call me at 4. 4 a.m. Ahí no dice. Four. Que me llama a las 4, dice. Ajá. No dice el tiempo. Ok. Serían. Ok. Las, al número. La tercera. Estamos. Número 3. Sí. Vaya. Could número 3 dice que va otra vez cold. Cool. Links performance. Call you. Es que yo no lo veo lo demás. Call you. Performance. Ah, tell. Ah, mire, pero este lleva cool y lleva tell. Call you. Could you tell? Tell. Mia. That. Could you. Me está copiando. No sería después el that. Ah, tell. No, va a ser la mía. Estructura. Ajá. Que si puede bailar. The dance for performance. Tell that mía. Is mía. Tonight. Ay, no. No could sé cómo ordenarlo. You, espéreme. Could you tell that? Tell that mía. Mía. Quizás el nombre, ¿verdad? Is mía. Mía is. ¿Y qué es performance? Yeah. The dance performance. Entonces sería. The tell. ¿Qué era? The performance.
Es que the dance performance. Es una sola, como un solo parrafito, digamos. Entonces sería, that Mia, could you tell that Mia? El 5 es este voz. The dance. Wow. Pero ahí would you. The dance would performance ask? Tonight, no sería. Sí, porque es así. Is the dance performance tonight? Ajá, está ¿verdad? Bien. Tonight. Please ask. Rita. Se apagó. Perdimos a Rita. Hola, pero hola, ahora sí, ahora sí. Hola. Ay, perdón, yo hablándole a Yanni. Tenía, tenía silenciado él. Y yo, Yanni, ¿cómo? Y yo, qué raro, dije que ya no habló. Ay, espérenme, revisemos la 3 porque no sé cómo quedó. Could you tell? Ask. Could you tell to that Mia, Mia is? Is the dance performance tonight? Ede, is the dance performance tonight? Dance performance the ticket tonight. To rock concert. Ajá. Tonight. Bye. Vaya. La 4. La 4 sería Wool, ¿verdad? Rock. Wool, sí. Would you tell that Casey bring the tickets Casey to the rock concert? Sí, tiene lógica. Is in the park the picnic. Ajá. Is in the park. Park. Would you the picnic? Tell ajá, the picnic. The... No sería is in the no verdad. No en el parque o oh, the picnic. ¿Sí? Is in the picnic. Es que estoy haciendo la de abajo. No, así está bien. La 4. Entonces, ¿cómo queda? Glenda, tomaste nota. Would you tell that Casey that is in the park? The picnic. Así, ¿verdad? Uh-huh. Vaya. Is in the park. No sería is the picnic in the park. Would you tell that Casey the picnic is in the park? Bueno, también, yo creo que esa suena mejor así, fíjese. Sí, al revés. Sí, démosle vuelta, pues. Ajá, is the picnic in the park. Número... Estadio. Teacher, así va, ¿verdad? Hell. Teacher. Ya, estoy viendo. Hey. Está bien. No, cool. Yeah. Number 5. Ah, whoa. To ask Mike, perdón. To meet me at the stadium. Yes, please. That's okay. You tell. Vaya, Samuel. Vaya, Samuel. Dígame la 6. Number 6. Ah, please, in the park. Bárbara, Samia. Bárbaro, lúzcase, Samuel. Para que vea la teacher que no solo son bye. Please. ¿Luego sigue? Está más difícil, más de uno. Pues sí. Es que usted no se puso las pilas con nosotras. Rita. Please ask. Luego de ask, sigue la persona. Ah, no. No, yo estoy en la persona. No. Garrett. Please ask Garrett. Ask Garrett. Y luego sigue el tú. Could you? No, pero could you ask? The ticket. No. No. To bring. Este es el verbo. Bring. Traer el qué? Oh. The ticket. The ticket. The rock concert. Vaya, Samuel, ¿quieres que puedes? Come. The tickets. To the rock concert. To the. To.
Tú, tú, tú. Tú, sí, no. Tú, de rock, con, de rock concert. Bye. Bárbaro, Samuel. Muy bien. Fácil estaba. Piense que sí, son el primer grupo que las tienen todas correctas. O sea, algunos que han cambiado. Exonerado, entonces. Vale, tomen ahí un screenshot y compártanlo al WhatsApp para que podamos verlas. Pero sí, todas están correctas. Very good job. Thank you, teacher. Vamos a ir al grupo. Teacher. Dos. Ah, no, ajá. Todavía no vamos. No, todavía no. Quiero ir. Yeah. No fue el tiempo. No, tenemos 10 minutos. Bien, let's go back. Vamos a la sala principal. Jaire Nilsson, ¿cómo estamos? Bien, teacher, por aquí. Bien, dice. Lleno aquí, de trabajo todavía. No, un poquito. Un poquito. Aquí queriendo resolver lo de la tarea de los de plataforma. Vale, sí, vamos a revisar el ejercicio 5. 10 minutos vale, nos alcanza. El del... O el del de examen. No, es donde está la una que hay que leer. Ah, vaya, vale, ahorita. Ajá. Ok, veamos, saben que hay pequeñitos, detalles pequeñitos que a algunos se les ha escapado corregir, porque si ya ponemos una palabra al revés, ya no tiene el mismo significado la oración. Ya fue un grupo que compartió en WhatsApp la respuesta, o cómo quedarían las respuestas. ¿Quién era el grupo de, quién estaba ahí? Jorge y Vania, ¿verdad? Samuel, yes. Vaya, compartan la pantalla para que los demás compañeros puedan ver cuál era el orden correcto. ¿Sí? Solo compartan. Samuel, que la comparta. Yo voy a compartir y ustedes leen. Samuel, pues. Quickly, okay. Quickly. Ay, Dios mío. Ahí está la picture. Thank you, Alberto. Vamos a ver qué nos envió Alberto. Ya merito, Samuel. Apúrate, Samuel. Samuel. La perdió, Samuel, la perdió. ¿Estás nervioso, Samuel? Ya me borraron, teachers. Come on, Samuel. ¿Qué pasó ahí? Disappear. Disappear. Vamos, Samuel, tú puedes. Disappear. Ahí está, ok, hoy sí. Ya estuvo. La número uno era una oración, no era forma de pregunta. Entonces, please, please, tell. Recuerden el orden correcto después de tell. Viene el nombre de la persona. Tell Haru that es opcional, pero como aquí me lo pedían, tell Haru that, y luego enviamos el mensaje. That the barbecue is on Saturday. Y así está correcta la número uno. Number two, como es una solicitud, necesito ocupar could or would. Pero me indicaban que tengo que ocupar could. Could you. No iban al final, Jorge. Could you, luego nos sigue el verbo ask. Could you ask. No olviden que luego de ask va a ser la persona a quien estamos enviando el mensaje. Could you ask Caitlin. Luego sigue el to y el mensaje. Could you ask Caitlin to. Call me at 4. Así que es en forma de pregunta. Necesitamos un signo de interrogación al final que ahí estaba. ¿Cuál es el mensaje que estábamos pasando o que estábamos dando? Es este. Miren. Ok. Solo es este. Llámame a las 4. Ese es el mensaje que estábamos dando. Y en la número 1, ¿cuál es el mensaje? What happened there? Ese es el más pequeñito. The barbecue is on Saturday. Ese es el mensaje que estábamos pasando. Call me at 4. Este es el otro mensaje. Solo que nosotros le agregamos la estructura para expresarlo a alguien más. La número 3 es una pregunta también. Could you? Necesitamos luego tell,
la persona, la partícula that y el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que necesitábamos pasar? The dance performance is tonight. Performance. Performance. ¿Qué es performance? Who knows? ¿Qué es una performance? Actuación. Un espectáculo de baile. Espectáculo, actuación. ¿Ok? Dance performance, espectáculo, actuación. Would you, siempre después de would you, necesito el verbo tell. Acá les hace falta algo, pero como es opcional, that, would you tell that, no, al revés, would you tell, perdón, Casey es la persona y luego de esto es opcional, el that. Would you tell Casey that? Y el mensaje era ¿cuál? The picnic is in the park. ¿Podría decirle a Casey que el picnic es en el parque? Would you ask Micah, ¿cuál es el mensaje? Meet me at the stadium. And the same as number six. Please ask Garrett to bring the tickets to the concert. El mensaje que estábamos pasando era esto. Trae los tickets para el concierto de rock. Ok, solo que en forma de pregunta y en forma de statement. ¿Les quedó así a los demás grupos? ¿O tuvimos diferentes respuestas? Teacher, I have one doubt about the when I use a tell after told that or not. It's optional. If you want to include that, it's the same information. If you don't want to use that, it's the same information. Okay. Ah, okay. It's optional. Teacher, right. ¿Y qué significa that en ese sentido? ¿Qué? 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 Dile a Casey que el picnic es en el parque. Y si no, solo diría, dile a Casey el picnic es en el parque. Ajá. Dile a Casey, el picnic es en el parque. Entonces podemos omitir el qué. O podríamos decir, dile a Mía que la dance performance es ahora. ¿Qué? O, would you tell Mía, the dance performance is tonight. Es dar la misma información. Ok, vámonos a la platform. Don't forget, vamos a tener este repaso mañana también para que no perdamos este ejercicio. Reading, la lectura es sobre un artículo bien pequeñito. Ya lo estaba leyendo mientras ustedes trabajaban y se refiere a cell phone etiqueta, una etiqueta de cell phone. Nos pedía que los statements con los cuales el escritor está de acuerdo. Solo son cuatro statements con los que el autor o el escritor del artículo está probablemente de acuerdo con. Se la voy a hacer fácil por el tiempo. Yo lo leí detenidamente y sí, concuerdan con lo que nos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de etiquetas a la hora de utilizar el cell phone. Entonces, obviamente, number one and number two, depende de la persona. You should never use a cell phone in public. Y de acuerdo al artículo, no lo está en sí mencionándolo. Cell phones users are very rude people. Cosa que no es cierto en su totalidad, pero la número tres sí. Turn off your cell phone if someone asks you to. Esa sí está en el artículo. Number six, seven, and eight. Igual, las podemos encontrar ahí. Habla del tema. You can use a cell phone in public if you speak quietly. Don't shout into the phone and don't stand close to other people when you're using a cell phone. Teacher, una pregunta, con los ejemplos que estamos haciendo, si ocupamos tercera persona, como pudiera él decirle, let debería ir con ese siempre, o ask. No, let y luego el nombre de la persona. No, el verbo no va a cambiar en su forma de tercera persona.
No, porque es? Let's, si es una invitación, es let's. Les pongo. No. Ajá, es que estaba viendo que aquí había uno que decía con as con S al final. Entonces me entró duda. Hagamos este: don't shout into the phone. No grites en el teléfono. Let María, no sé quién es María. Let María, déjale saber a María. Let María know. No sería con let's, porque let's es una invitación. Vamos, hagamos. Let significa déjale saber. No es una invitación de hacer o ir. Okay. Let María know. Not to shout into the phone. Algo así quedaría como la idea de, poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Okay. Let María know. Y aquí están las respuestas del artículo. Fíjense que solo es de identificar. Incluso dicen con las que él está de acuerdo. Casi todas las que están seleccionadas llevan una expresión como turn off, una advice, una recomendación o expresiones como estas. Don't shout, don't stand. Son peticiones directas. No grites, no te pares cerca. Y está muy interesante este artículo, right. Les hacía falta también este, ¿verdad? Que era el 5.9. Y acaso les identificar el orden, como lo que hicimos ahorita, identifiquen el orden de las oraciones. Fíjense que las leía también y ni la 1 ni la 2 están correctas. Las dos tienen error, pero la que más se acerca a estar correcta es la 2 in this case. Could you tell Joel? Le podría decir a Joel, y aquí le falta, the movie is 7. At 7. Recuerden que para dar el tiempo usamos at. ¿Cuál es el error en la segunda? Está acá. ¿Cómo sería lo correcto? Could you tell Joel that the movie is? Este is tendría que ir acá. Así que ambas están incorrectas. Ocupemos ask. Would. Forma de pregunta. ¿Cuál es la correcta? ¿La 1 o la 2? Would you ask Mitch to pick up me? Aquí está el error, miren. Pick up me está incorrecto. Lo correcto es pick me up. Pick me up. So number 2 is the correct. Number 3, veamos el orden de las palabras, que ahí es el error. Please tell Eva the concert on Saturday is canceled. Please tell Eva the concert on Saturday canceled is. ¿Cuál es la forma correcta? Cancel is o is canceled? One or two? What is your opinion, class? One. Mm-hmm. It's canceled. Ahí está la diferencia. Number 4. Would you ask Jim to bring the tickets for the hockey game tonight? Would you ask Jim? Miren acá qué le hace falta. To bring or ring. ¿Cuál es la forma correcta? One or two? To ring. De acuerdo a la fórmula que vimos, this is the correct. Number 5. Would you tell Anne the museum opens at 10 tomorrow morning? Would you tell Anne that the museum opens? Yeah, ¿cuál es la diferencia? The museum, si lo cambiamos por un pronombre, es it. It opens. No podemos decir it opens. Esto es el presente simple, así que la correcta es. No es este la diferencia, no es este el error. Acuérdense que ese se puede omitir. El error es acá en la conjugación del verbo con el presente
simple. Ok, ¿alguna modificación que quieran hacer? O chequeamos. Ahí están. Number one is correct. La uno, dos y todas están correctas. Ahí estamos. Así que pueden comparar o tomar nota. Y esa sería la sección número 5, ¿ok? Para mañana nos queda toda la clase para revisar el final exam. Vamos a irnos paso por paso por el final exam, ¿ok? Questions, comments. No questions, no comments. Hey, no me quité mi badge ahora. Ok. Questions or comments? No, teacher. Ahí están, sección 5 con los ejercicios terminados. Don't worry, mañana finalizamos con la sección 5 y con el final exam. Class, thank you. Algunos no los escuché ahora, no sé si es que no funciona su micrófono o si hay mucho trabajo, me imagino también. Carlos, no lo escuché casi. Carlos. Hello, Miss. Hoy sí, ya le escuché. Hello, Carlos. Bien, clase, ya. Paramos aquí la clase, así que tenemos cosas que seguir haciendo. Así que, thank you. See you. Ahí van los saludos, ya los va a escuchar a todos. Thank you, teacher. Bye, 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 teacher. No, we don't have class on Friday. No. Oh, okay. It was just an example. Solo con ejemplo. No, no, don't worry. Bye bye, class taker. Bye. Bye.